Muy buenas, familia. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo al diario Kovacs. Bueno, volvemos a estar en Sant Cugat y venimos ni más ni menos que al Museo del Cómic. Sabéis que tenéis un vídeo en el canal, luego os pondré el enlace de hace un tiempo, donde podéis ver todo lo que era la exposición, lo que es la exposición fija, la que tienen siempre, pero de vez en cuando hacen exposiciones temporales conmemorando alguna fecha o hablando de algún autor o de alguna época en concreto. Y hay dos exposiciones súper interesantes que no quería que os perdieseis para los que no podáis venir. Una dedicada a los 85 años de Superman y otra que, bueno, que veremos obras de cuatro autores emblemáticos de la historia de nuestro cómic. Vamos para adentro, vamos a disfrutar de verdad y nada, luego os digo qué me ha parecido. Venga, hasta ahora.
Muy buenas, familia. Ya estamos en casa, ya estamos en casa. Bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que el trabajo que llevan haciendo desde hace tiempo en el Museo del Cómic de Sant Cugat, recordemos, el único museo fijo del cómic en todo nuestro país, por desgracia, es una excepción. Esperemos, hay proyectos por ahí con varias cositas en diferentes puntos del estado desde hace tiempo que se están maquinando, preparando, a ver si en algún momento por fin podemos tener una... realmente un patrimonio a nivel de museos fijos, ¿no? No hablamos de exposiciones temporales, sino fijos en nuestro país, de acorde a todo lo que merece esto que tanto nos gusta, que es el cómic, ¿no? Los tebeos. Tenéis un vídeo desde hace mucho tiempo en el canal, bueno, desde hace mucho tiempo, desde hace un año aproximadamente, donde tenéis toda la exposición fija, la que siempre tienen ahí en el Museo del Cómic Sant Cugat, que es preciosa, preciosa. Y luego, pues como os he comentado en el vídeo, pues de vez en cuando hacen exposiciones así temporales, ¿no? Durante un tiempo, durante unos meses. Y he creído que esas dos eran muy interesantes, ¿no? Tanto la de Superman, celebrando un poco sus 85 años, ¿no? En las viñetas, como luego esos cuatro genios, ¿no? Smith, Cifre, Figueras, Puigmiquel, esos astros de nuestro cómic mucho antes del boom de Bruguera más popular, ¿no? No diré los pioneros, porque hubieron algunos antes todavía que ellos, pero digamos cuatro de los más emblemáticos de aquella época. También me ha encantado ver esa exposición, tanto como la Superman. La Superman, ya has visto que es un poco un recorrido sobre la historia del personaje, sobre sus publicaciones, sus adaptaciones, etcétera. Como luego también había una parte que me ha gustado mucho sobre algunos de los autores más representativos, ¿no? de Superman en los cómics, como también de nuestros compatriotas, ¿no? que han tenido el honor y nosotros la gozada de poder disfrutarlos con ese personaje, ¿no? Ha estado muy chula, y realmente hay que agradecer esa iniciativa privada, que al fin y al cabo es una iniciativa privada, que hay con esas personas de Sant Cugat que han conseguido un milagro, que es que tengamos los aficionados al cómic un punto, al menos de reunión, donde tengamos siempre una exposición permanente y aparte exposiciones constantes, ¿no? Ahora en septiembre han organizado el boom, las terceras jornadas de Sant Cugat del cómic. Me tendréis ahí, haré un vídeo para que lo veáis en el canal y veáis un poco el ambiente, a ver en qué consiste. Pero desde luego hay que sacarse el sombrero ante esa gente, todo lo que está haciendo desde hace tanto tiempo, el esfuerzo que conlleva, los dolores de cabeza que conlleva. Y bueno, más que nada, mi pequeño homenaje o detalle de gratitud hacia lo que hacen, pues ha sido hacer ese vídeo para que un poco los que no os podáis desplazar o no podéis estar ahí, podéis disfrutar un poco pues esas dos exposiciones que están hasta el día de hoy. Creo que una todavía le queda un tiempo, otra un poco menos, pero constantemente van renovando las exposiciones temporales y de todo tipo de temáticas, y a medida que vayan haciendo os las iré poniendo por el canal para que podáis ir viendo exposiciones tan interesantes como estas, incluso más. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo sabéis, si podéis desplazaros a Sant Cugat, al Museo del Cómic y la Ilustración, al Museo del Cómic y la Ilustración en Sant Cugat del Vallès, provincia de Barcelona, que ahí tenéis ahí una gente majísima atendiéndoos y un museo precioso para poder disfrutar de eso que tanto nos apasiona. No me enrollo más. Lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por estar hasta el final del vídeo y, como siempre os digo, buenas lecturas y ser felices siempre. Chao. We'll be right back.